Bienvenidos. Mañana en La Paz se va a llevar adelante la audiencia de medidas cautelares de la ex jueza Patricia Pacágenes. Giovanna Cárdenas tiene mayores detalles. Buenos días. Informar que hace unos minutos el diputado Rafael Quispe, en puertas de la Fiscalía, ha dado a conocer que mañana está prevista la audiencia de medidas cautelares de la ex jueza Patricia Pacágenes, donde él también va a estar presente como denunciante con su abogada. Él asegura de que dentro de los riesgos procesales que se están tomando en cuenta en este proceso, se está tomando en cuenta lo que han sido las bajas médicas que habría utilizado para no comparecer ante la justicia cuando se iniciaron los procesos en su contra. Por ello es que también solicitarán la detención preventiva de la ex jueza, quien deberá presentarse mañana a las 2 de la tarde ante estrados judiciales. Gracias, Giovanna, por el reporte. En la ciudad de Tarija, esta mañana muy temprano, se habría producido un motín en la cárcel de Morros Blancos. Según informes extraoficiales, la causa del hecho presuntamente se originó tras la muerte de un interno de 22 años, recluido en el área de máxima seguridad del penal. El joven, sentenciado a 30 años de cárcel por el delito de asesinato, se habría suicidado. Ante el presunto motín, gran cantidad de efectivos policiales ingresaron al penal y habrían usado agentes químicos para controlar a los internos. Al momento continúa la atención al interior del centro penitenciario y se espera el reporte oficial de las autoridades respectivas. Esta noche Carlos Lampe va a ser suplente en el partido entre Boca Juniors y Palmeiras. Richard Pereira tiene mayores detalles. Gracias, Fabi. Carlos Lampe fue seleccionado para integrar la nómina de Boca Juniors para enfrentar al Palmeiras por el duelo de ida de las semifinales de la Copa Libertadores. Pero, según anticipó el propio entrenador de Boca, Guillermo Barros Schelotto, el boliviano no está contemplado en el onceno titular. El argentino Agustín Rossi es el elegido. Tras muchas encuestas por medios digitales en los últimos días, los hinchas apoyaron al boliviano, pero el técnico es el que tiene la última palabra. Boca y Palmeiras se enfrentarán este miércoles en el partido de ida por semifinales en el certamen internacional. Ese encuentro se disputará en la Bombonera a partir de las 20:45 hora boliviana. Gracias por el informe, Richard. Panorama internacional. El ojo del huracán Wilma tocó tierra ayer en la tarde en la costa suroeste de México con vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora, categoría 3 en la escala de Saffir-Simpson. Wilma llegó a la costa del Pacífico mexicano alrededor de las 8 de la noche, cerca de la localidad de Escuinapa, en el estado de Sinaloa, según el Servicio Meteorológico Nacional de México. Se ha reportado que Wilma se desplazaba hacia el interior del país a 17 kilómetros por hora y que se registraron algunas rachas de viento hasta 240 kilómetros por hora. Con más noticias, retornamos en una hora.